Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Doctor C en esta hermosa tarde. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que afecta a 4 millones de argentinos. Vamos a hablar acerca de asma. Estamos con el doctor Pablo Moreno, presidente de Fundaler. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto. Bien, excelente. ¿4 millones de personas? ¿4 millones de argentinos? Son cifras para preocuparse y ocuparse. Sí. Porque a la Argentina, como a nivel mundial, tanto el 10% de la población tiene síntomas de asma. Pero fíjate qué curioso, solo el 50% de eso tiene diagnóstico de asma. Y vos bien sabés que una persona que no tiene diagnóstico mal puede tener un buen tratamiento. Ahora, ¿cómo no tiene diagnóstico? Porque el asma tiene síntomas y son síntomas bastante característicos. ¿Cuáles son esos síntomas? El asma tiene una evolución en los años. El asma empieza en cualquier edad de la vida. Si bien es más frecuente en la niñez, y en la niñez tiene una característica que más allá de lo que uno conoce el asma, que es la falta de aire, la sensación de opresión en el pecho, los silbidos, que los médicos decimos sibilancia, el niño tiene tos, tose con frecuencia. Ante cualquier estímulo, se ríe, corre, hace frío, el niño empieza a toser. Y es ahí cuando uno tiene que pensar que puede ser que tenga asma. Pero ahí viene el problema, porque respondiéndote, ¿por qué no todos tenemos diagnóstico de asma? Porque la gente le tiene miedo a la palabra asma porque no conoce la enfermedad. Este año, la Global Intention for Asthma, que es el organismo que nos nuclea, los médicos que tratamos asma, propuso por primera vez en la historia de esta iniciativa, que es en el primer mes de mayo, empoderar al paciente, porque de esa manera va a poder ayudar al tratamiento y lograr los objetivos. ¿El asma se hereda? Eso me lo preguntan habitualmente todos los pacientes. Me imagino. El asma, uno tiene una propensión genética, uno puede tener algún gen que determine el desarrollo de esto. Primero hay que aclarar que hay mayormente dos clases de asma, para dividirlo en dos grupos. Uno que es del origen alérgico, que como vos bien sabés, la alergia tiene una carga genética, que es entre el 80 al 90% de las personas. Es decir, todo ese gran porcentaje que vos nombraste de 4 millones de personas, el 80% tiene una causa alérgica. Y eso probablemente se heredó. ¿Se hereda en forma directa? No siempre. A veces salta la generación. O sea, es frecuente. Abuelo. En los abuelos, exacto. Dice, no, mi mamá, la madre refiere a mi mamá, generalmente los abuelos son los que lo van a predisponer a que un niño tenga asma. Ahora, me parece que es un fenómeno, o es algo de percepción, eso, que crece en el mundo y acá también en la Argentina. Es buenísimo lo que vos decís, porque el asma existe desde que existe la humanidad. Claro. Desde Maimónides, desde toda esa, existe el asma. Pero a partir de 1980 hay un pediatra francés que se llama Jean-François Bach, que es miembro de académico distinguidísimo de la Academia Francesa, y que él vio que por alguna razón empezaba el asma a crecer. Y se preguntó por qué. Dijo, era aparte del crecimiento exponencial. Vos veías el eje de coordenadas y abscisas y empezaba a subir, a subir. Y ahí Jean-François encontró que había una relación con... Hay muchos factores, el asma es muy multifactorial, pero había una causa muy importante, que nosotros nos hemos dejado de infectar con la forma en que nos infectábamos anteriormente, con el advenimiento de los antibióticos, con el uso de las vacunas. Por supuesto, no voy a decir que estoy en contra de las vacunas, la vacuna salva vida, como todos sabemos, pero había algo que hacía que ese sistema inmunológico que nosotros lo tenemos pensado para defendernos de las infecciones se desvíe y haga un cuadro de asma. Y es ahí donde la prevalencia del asma empezó a aumentar, a aumentar. Si bien las cifras a partir de estos últimos 10 años no han seguido incrementándose, pero se mantienen. Todavía no hay ninguna estadística que muestre que el asma ha disminuido su prevalencia, ¿no? Que en términos médicos es la cantidad de casos. A ver, vos decís que el asma crece a partir de fines del siglo XIX, cuando empieza a aparecer la vacuna. No, a fines del siglo XX, 1980 es donde muestra el ascenso, pero ya vacunas había desde antes. Claro, y también hay muchos factores, el asma es multifactorial. Cuando los pacientes me preguntan por qué tengo asma, y es una de las preguntas más difíciles que uno tiene para responder. Primero por la carga genética, segundo por el medio ambiente. En el medio ambiente en el que nos desarrollamos está polutado. Como vos bien sabés, el medio ambiente polutado favorece
todos los procesos claro. inflamatorios. Y por eso el asma, que es una enfermedad inflamatoria, tiene gran relación con el medio ambiente polutado. Y que cuando uno piensa en ambiente polutado, decís, no, las industrias, la combustión de los motores. Está bien, es cierto eso. Pero también está el micro medio ambiente donde uno desarrolla la vida que está polutado. Tu trabajo, tu casa. Es el lugar donde uno duerme, claro. las habitaciones que se ventilan poco. Yo te conté que el asma 80-90 son alérgicos. La gran sensibilidad de los alérgicos son los ácaros del polvo. Estadísticamente, a ver, porque hablamos mucho de ácaros. ¿Cuántas personas tienen alergia a los ácaros? Estos pequeños bichitos desgraciados, porque la verdad que nos complica la vida. No, son desgraciados para el que lo mire, para mí son grandes benefactores, ¿no? Sí. Así que vos sabés que son los que me traen los pacientes al consultorio. Sí, seguro. Pero más allá de esta broma, casi te diría que el 60 al 70% de los pacientes tienen una alergia. Es un montón. Ahora, ¿un asmático nace o se hace? Yo te dije que existe una predisposición genética. Sí. Uno nace con una predisposición genética. Puede haber factores que faciliten el desarrollo del asma. Factores. Ahora, una persona que nace en la ciudad, una ciudad como puede ser Buenos Aires, una ciudad fabril, donde hay combustión de motores, y una persona que nace en el campo. Uno piensa que en el campo también hay un montón de alérgenos. Hay mucho polen, hay muchas hojas, hay mucha humedad, hay mucho moho. ¿Cuál de los dos está más complicado? ¿O los dos están complicados? ¿Sabés que en el año 1989 un inglés que se llama David Strachan, que no es médico, sino es un epidemiólogo, propuso lo que vos seguramente conocés, que es la hipótesis de la higiene? Exacto. Él decía que nuestro sistema inmunológico, que también un poco va a apoyar esto que te contaba de los procesos infecciosos, él decía de que el medio rural, cuando vos convivís con muchos hermanos, cuando vos tenés animales que conviven dentro de la casa, cuando uno sufre procesos infecciosos, hace de que este sistema nos proteja del desarrollo de asma. Por eso, ahora uno dice, bueno, los procesos infecciosos, tener repetidos procesos infecciosos nos prevendrían del asma. Todavía no se ha demostrado que provocarle una infección a un paciente lo va a prevenir del asma. Pero sí en los primeros años de la vida, este desafío que tenemos, ¿no? Cuando nos estamos formando, cuando ese sistema inmunológico está madurando, es bastante importante e intenso cuando recibe estímulo. Si uno vive en una burbuja, si uno vive en una casa con los ambientes que nunca se ventilan, cuando un niño no sale al exterior, cuando las ventanas no se abren, cuando ese ambiente está muy polutado de ácaros, de hongos intradomiciliarios, de los pólenes que aquí en la Ciudad de Buenos Aires por todos lados existen, es ahí donde uno tiene más favorece su desarrollo de asma. Bien, la persona con asma, digamos, puede desencadenarlo, por ejemplo, dijiste alérgenos. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? Dijiste ácaros. Después que hay pelo de animal, hojas. Bueno, los mayores alérgenos son los que uno inhala, son los alérgenos inhalantes. Y uno de estos, los más comunes, son los ácaros. Yo en la consulta a una madre le digo, tenés que extremar las medidas de limpieza, tenés que tener ciertos cuidados. Y las madres, por supuesto, algunas lo malentienden y dicen, no, yo tengo mi casa bien limpia. No lo dudo, pero el ácaro vive en todas las casas. Por más que sean casas limpias, por más que sean casas sucias, el ácaro siempre está presente. Por eso es importante enseñar a quien tiene un asma de origen alérgico y que probablemente sea ocasionado por los ácaros, y por eso es importante tener un diagnóstico, que tenga medidas preventivas. Ventilar la casa, no pasar la escoba, porque todo ese alergeno que está en el piso empieza a dar vueltas, claro. y nos lo vamos a respirar y va a producir los síntomas. Y el ácaro, los pólenes, los hongos de la humedad, los epitelios de los animales. Pero saber a cuál es fundamental. Porque yo soy alergólogo, me dedico hago alergia. Tratar la alergia también va a ser una buena medida de colaborar en el tratamiento del asma. Claro. Hoy GINA, que es esta institución tan importante, también recomienda. Los alergólogos tenemos a mano el tratamiento específico de la alergia, que es lo que siempre hemos llamado las vacunas, sí. pero que en términos se llama inmunoterapia, porque uno va a modificar tu sistema inmunológico. Le vamos a enseñar a este sistema bien. Inmunológico que responda bien. Una persona puede tener asma de la infancia,
una persona puede haber transcurrido toda su vida hasta la adultez sin tener ningún episodio de asma y después tener episodios de asma a los 60 o 70 años? Es buenísimo eso lo que me preguntas, porque en el consultorio una mujer que tiene 70 años se sienta y el asma es un diagnóstico meramente clínico, no hace falta de grandes, por supuesto que hay métodos diagnósticos que complementan el diagnóstico, pero el asma se diagnostica cuando uno está con el paciente sentado y viene y me cuenta que sube una escalera y no puede respirar, que en el invierno le cuesta más, que tiene que estar, como la gráfica, usando ayuda, nebulizadores o aerosoles. Y yo digo, probablemente usted tenga asma. Y me dice, no puede ser. Dice, yo tengo 70 años, no puedo tener asma. Claro. Pero eso es un mito. El asma, si bien es más frecuente en la niñez, no hay edad de inicio. Y hay un gran capítulo, porque hay que hacer algunas consideraciones, porque cuando uno empieza a envejecer también hay que tener en cuenta esa inmunosenescencia, ¿no? Que es ese término médico que es un poco difícil, pero cuando el cuerpo también envejece hay que tener en cuenta ciertas consideraciones para tratar el asma. Todos los asmas tienen tratamiento, todos los asmas tienen tratamiento. Todos los asmas tienen calidad de vida, todos los asmas tienen calidad de vida. ¿Se puede morir por un ataque de asma? Sí, se mueren 400 personas en la Argentina por un ataque de asma. Ahora, esas personas que mueren en la Argentina por asma, esas personas, si están bien tratadas y se controla el asma, ¿deberían morir esas personas? Ahí hay un problema con la respuesta, que hay un grupo de asma que son... De difícil control. De difícil control, exactamente. Y otros que no responden al tratamiento. No deberían morirse quienes tienen un buen tratamiento, no deberían exacerbar su asma quienes tienen un buen tratamiento. Sí, como vos bien sabés, en medicina no todo, no es total, no es la totalidad en medicina, sí hay un porcentaje. Pero un paciente que hace tratamiento y que lo cumple, yo siempre digo, ¿por qué un paciente que tiene asma y que ahí veo lo están usando un aerosol, que cuando uno tiene asma tiene la ventaja única de que este tratamiento llegue al órgano que lo necesita, que es el pulmón? Cuando uno es hipertenso tiene que tomar una medicación, va toda la economía del cuerpo, cuando uno es diabético se tiene que inyectar la insulina, etc. Pero esto va directamente al órgano que lo necesitamos. Empieza a andar bien, empieza a respirar, viene al consultorio y me dice, doctor, usted es un genio, me mejoró el asma, puedo reírme, puedo correr, estoy haciendo actividad deportiva. Ah, bien, le digo, ¿cómo lo estás usando? No, hace 10 días que no lo uso yo el medicamento. Claro. ¿Y por qué no lo usaste? Si yo no te dije que no lo tenías que suspender. Bueno, eso es crear conciencia primero de la medicación. Y una de las formas de crear conciencia en esto es perderle el miedo a la palabra. Bien, en el último tiempo me imagino que así como han desarrollado muchos nuevos fármacos, dentro del asma se han desarrollado nuevos fármacos sin duda alguna. Y si vos comparás lo que pasaba hace 30, 40 años con una persona, con un paciente que tenías adelante tuyo y tenés ese paciente 40 años después, ¿la situación ante uno de ellos es distinta hoy por vos? Mira, voy a contar una anécdota a nivel personal. Yo te conté que el asma tiene una predisposición genética. Sí. En mi familia tengo abuelos asmáticos, tenía una madre asmática, yo soy asmático, mi hermano es asmático, etc. Y todavía tengo en mi memoria que era 30 años atrás verla a mi madre, que era médica, que hacía crisis de asma y que levantada por los brazos de mi padre y llevarla a la urgencia. Es decir, no había una medicación que pueda controlar el asma. El asma, a partir de hace 20 años, existe una medicación que son la terapia aerosolizada, ¿no? Canister, que ayuda a mejorar considerablemente el tratamiento del asma y ayuda también a que uno lo simplifique. Porque si vos le tenés que decir una medicación, tomarla cada 8 horas, habitualmente esto se usa cada 12 horas, este medicamento. Y también hay medicamentos que se usan una vez al día. Entonces, una medicación simple que facilite que uno lo pueda llevar, que no tenga que llevar un nebulizador, claro. Que no tenga que llevar... No, esto, digamos, se puede llevar los aerosoles en el bolsillo, en la cartera, son cada vez más pequeños. Claro, y cuando uno va de viaje lo puede llevar en tu mochila. Es decir, uno tiene un montón de facilidades para el tratamiento. Pues sí, que una persona que es metódica y que tiene un asma que se puede controlar haciendo, como se dice vulgarmente, los deberes, que es usar dos tipos de... ¿Dos o uno se usa? ¿Se puede usar PAF? El medicamento... ¿Porque hay combinaciones o no? Bueno, eso, un poco adentrándonos un poco en lo que es el asma tiene grados de severidad.
Y hay un asma leve, hay un asma moderado y hay un asma grave. Y también respondiendo a lo que vos me preguntabas antes, para el asma leve y moderada la medicación ha avanzado un montón y tiene toda esta facilidad que te estaba contando. Pero para el asma grave, que es un pequeño porcentaje, varían las estadísticas entre un 3 a un 5%, donde es un asma incapacitante, ahora sí existe una medicación, que son los medicamentos biológicos, que se lo debemos a nuestro premio Nobel, a César Milstein, que ha hecho que estos medicamentos se puedan desarrollar y que la vida de los pacientes que tenían asma grave modifique y puedan tener una excelente calidad de vida y hacer una calidad de vida. ¿Cuándo hablamos de calidad de vida en un paciente que tiene asma? Cuando puede reírse, cuando puede hacer deporte. Ese es otro de los mitos. Se sienta la madre y me dice siempre, no quiero que haga. Claro. Entonces yo le digo, no, esto es todo lo contrario. Me dice, haceme el certificado para que mi hijo no haga. No, esto estás equivocada. Esto es todo lo contrario de lo que yo quiero que suceda. Yo quiero que tu hijo haga deporte, que haga actividad física, porque esto es parte del tratamiento de un paciente con asma. ¿Qué pasa en aquellos pacientes donde tienen un ambiente o ellos mismos fuman? El tabaco, ¿cómo impacta el humo del tabaco en esos pulmones? Esa es una cosa tan preocupante en la consulta, ¿no? Y sobre todo en los niños, porque uno como adulto puede tomar la decisión de fumar, porque es una decisión, ¿no? Sabiendo que a uno le hace mal. Pero el problema es cuando los padres fuman y fuman en la casa. Yo sé que muchos padres dicen, no, mira, yo fumo en el baño, pero uno tiene que empezar a entender que el humo no respeta la puerta, claro. Que el humo se pega en el pelo, se pega en la ropa, que todas estas toxinas, el humo es un poderoso proinflamatorio, es decir, que favorece la inflamación. Y al principio te decía que el asma es una enfermedad inflamatoria. Y sobre este proceso inflamatorio, mucho más va a inflamar a ese pulmón, porque el asma es la enfermedad de los bronquios. Los bronquios, esa pequeña manguera, esas pequeñas mangueritas que tenemos dentro del pulmón. Y ahí es donde suscita este proceso inflamatorio. Entonces, como adulto, obviamente, si uno toma la decisión de fumar aún sabiendo que tiene asma y habiéndole explicado que esto no es, no tiene que fumar acá. Tenés asma, no podés fumar. Pero si uno tiene un hijo, que tenga la consideración no de fumar ni en el balcón, ni en el baño, que no fume por lo menos dentro del espacio de la casa. Cuando falta el aire, generalmente la persona entra en un cuadro, te diría, casi desesperante, porque la falta de sensación de aire es algo realmente muy incómodo. Y a veces hacen abuso en exceso de los aerosoles, los broncodilatadores. No sé si es mito, ¿verdad?, que eso puede provocar aceleración del ritmo cardíaco y puede provocar un daño irreparable, ¿no?, como puede ser la muerte. Cuando yo siempre digo que uno sin comer puede vivir un mes, dos meses, sin tomar agua puedes vivir 3, 4, 5 días, pero sin aire mucho más de 5 minutos no vas a poder vivir. Y es ahí donde la sensación esa de peligro, de muerte, de pérdida de vida empieza a aparecer. Y cuando uno tiene esa sensación que le falta el aire, de ese pecho que se cierra, se de esa compresión que siente uno en el pecho, uno quiere echar a mano todo lo que puede para poder respirar, como es lógico. Estás en una situación, estás en tu casa a 4 de la mañana, estás solo o está la madre con el hijo o el adulto mayor está en la casa y quiere echar a mano todo lo que tiene. ¿Qué va a pasar con el broncodilatador? El broncodilatador hace de que este bronquio, esta manguera que usted estaba explicando, se broncodilate, se ensanche y permita la entrada del aire. Cuando hay una broncoobstrucción muy intensa, ese bronquio no se abre y uno sigue usando. Pero a su vez, cuando a muchas veces ha pasado de que la gente dice, no me gusta contar esto porque es como crear miedo, pero en los casos extremos sí puede haber una relación, ha habido que dicen, no, se murió por el uso del aerosol. Y eso es un mito. El paciente se murió por falta de aire. Claro. Se murió por falta de aire. ¿Qué valor tiene en tu arsenal terapéutico, en un rescate, el uso de corticoides inyectables o por vía oral? El corticoide es un gran medicamento. Es el medicamento que salva vidas, vos sabés que en un montón de patologías, un montón de enfermedades. En el asma también es un medicamento que ayuda. De hecho, la primera opción terapéutica que hay para tratar el asma es un corticoide, pero inhalado. A diferencia del corticoide que se hace, que uno lo puede tomar en gotas, en comprimidos, o que se hace con un pinchacito. Entonces, ese es un recurso extremo. ¿Se va a ayudar? Sí, claro que lo va a ayudar, pero lo tratemos de evitar. Y ya por último,
creo que hay a veces una cierta, digamos, no sé, como vergüenza o pudor de decir que tu hijo tiene asma. Entonces decís, doctor, yo lo traje porque tiene un broncoespasmo. Y las madres en general soslayan. Yo veo a veces chicos que están realmente comprometidos en la parte respiratoria. No, tiene un espasmo bronquial y lo minimizan. ¿Esto es así o es una percepción mía? No, es totalmente como vos lo contás. Y no solo parte de los pacientes, sino los médicos. Hay un colega que hizo una revisión que los médicos tenemos 70 y pico de formas de nombrar en vez de nombrar el asma. 70 sinónimos en vez de increíble, decir tiene ¿no? asma. 70. 70. Ah, una locura. Es decir, tiene broncoespasmo, tiene resfriado de repetición, tiene bronquitis recidivante, todo menos el asma. ¿Y por qué es esto? Porque no conocemos mucho de asma. Lo mejor sería que yo te diga, tenés asma, tenés un tratamiento fácil, que es ameno, que te va a ayudar tu calidad de vida. Entonces, desde el médico, cuando porque el asma lo tratamos no solo los especialistas, los alergólogos, neumólogos, sino también lo trata el clínico, el pediatra. Entonces, desde ese momento que uno le dice, mira, tu hijo tiene asma, pero los pacientes sí un poco se sorprenden, claro, malamente, pero uno tiene que tomarse 2 o 3 minutos para aclarar que esta es una enfermedad totalmente controlable y con una perfecta calidad de vida. ¿La capacidad pulmonar de los pacientes con asma es normal o está disminuida? Depende del grado de severidad que tenga, claro, el asmático, ¿no? Correcto. Existen unos métodos complementarios, que es la espirometría, donde el paciente en forma muy sencilla sopla en una manguerita y aparece el registro en la computadora y ahí nos dice qué grado de obstrucción tiene esa vía aérea. La vía aérea hay que imaginarla como un árbol donde hay un tronco central, un árbol invertido, donde hay un tronco central que se va ramificando y como todo árbol las ramas se van haciendo más pequeñitas. Y esta, la espirometría, nos da una idea de qué parte de esas ramas están obstruidas. Es muy útil, va a servir para la valoración y también nos va a servir para la adecuación del tratamiento. ¿Tiene algún sentido el uso, digo el nombre, no digo el nombre comercial, digo el nombre farmacéutico, ¿no? La forma farmacéutica, la N-acetilcisteína, ese producto para fluidificar el moco que la gente lo toma como si fuera caramelo, ¿sirve para esto o no? Tendría que ser una respuesta políticamente correcta y te tendría que decir que sí puede ser, pero para el asma no sirve. Para el asma no sirve. No es parte del tratamiento de un paciente asmático, la N-acetilcisteína. Sí, si uno tiene un grado de moco, tiene moco tapón, todo eso sí va a forzar, pero no es parte del tratamiento de un paciente. Ahora, como todas las cosas, ¿no? Uno cuando va a comprar un broncodilatador, cuando vos lo prescribís, hay broncodilatadores de primera generación, que son de la década, creo, del 50 al 60, el salbutamol, por ejemplo, no sé de qué época es, pero calculo que debe ser de ahí, y hay moléculas de última generación. Hay una diferencia de precio importante. Yo siempre ¿Tiene buen valor ese producto, digamos, desde el punto de vista terapéutico, el salbutamol? Yo siempre digo que cuando un medicamento es bueno, puede tener 30, 40 años y seguir siendo bueno. Sí, sí, claro. El salbutamol es un medicamento muy bueno porque hay que hacer la diferencia en el asma. Hay medicamentos que son preventivos. Vos sabés que cuando uno trata a un paciente es prevenir que ese cuadro suceda, que es la medicación diaria, que es el corticoide inhalado, y otro que es el que va a aliviar en el caso de necesidad. Dentro de esos broncodilatadores hay unos que son de acción rápida, que uno se los coloca e inmediatamente el bronquio se abre, y hay otros que son de broncodilatadores de acción lenta. El salbutamol ha sido un medicamento muy exitoso y sigue siendo, porque una forma justamente de evaluar cómo está un paciente es cuando el paciente me refiere, usé tantas veces el salbutamol, lo usé 2 veces por día, lo usé 2 veces por semana, lo usé 2 veces por mes, y esa es una forma de decir, este asma está controlado o este asma no está totalmente controlado. Y con respecto al uso del corticoide inhalado, ¿tiene algún efecto a nivel general, a nivel sistémico, como decimos todos los médicos, o no? Porque siempre la preocupación es, no, voy a tomar el corticoide, se me va a hinchar la cara, voy a subir de peso. Bueno, eso que vos contás de que se hincha la cara, habitualmente con un corticoide inhalado con una dosis adecuada para la edad y para el peso y para la necesidad de cada paciente, no tiene ninguna razón de suceder. Por eso, esta medicación sí tiene que tener una consulta con el médico. No es que yo voy a la farmacia y le digo, dame tal medicamento y lo uso como quiero, cuantas veces quiero. Por eso es importante que un paciente tenga buen diagnóstico, tenga un seguimiento, tenga un plan de acción, claro, en caso de que aparezca una exacerbación del asma. Pero sí está demostrado que este medicamento es la primera elección
para el tratamiento del asma, el corticoide inhalado. Bien. Y que se queden tranquilos, sobre todo los padres, porque son los que dicen, no, este chico no va a crecer, etcétera. Eso no es así. Por último, la expectativa de vida de un paciente con asma controlado versus una persona que no tiene asma. La expectativa de un paciente que tiene asma controlado es la misma que cualquiera de nosotros. Bueno, yo soy asmático, así que no puedo decir eso. Pero es la misma que cualquiera. Por eso es importante que uno vaya y conozca y que le pierda el miedo a la palabra asma. Bien. Y que si el médico te dice usar el medicamento, uno se amigue con ese medicamento porque tiene que entender que ese medicamento le va a cambiar la calidad de vida. Bien, gracias. Te quedas con nosotros. Por supuesto. Vas a participar de las trivias. Está con nosotros aquí el doctor Fernando Burgos. Y vamos a hablar acerca de las enfermedades de invierno. ¿Qué hacer y qué no hacer con los chicos? Después de esta pequeña tanda, enseguida volvemos. No se vaya. Con el frío, las guardias llenas de gente, las guardias llenas de chicos, las mamás preocupadas, consultas a los pediatras, estudios, test, qué hago, qué no hago, justamente para hablar de enfermedades de invierno en la infancia, estamos aquí con el doctor Fernando Burgos, médico pediatra, jefe de consultorios externos del Hospital Neutral y de la Fundación Vacunar. Así es, Guillermo. ¿Cómo te va? Un placer. Laburando. Laburando y mucho. Un placer, mucho, y además escuchándolo a Pablo recién. Sí. Que me gustó un poco el enfoque que habló de asma o cómo encaró el tema del asma, porque cuando hablamos de enfermedades respiratorias en los chicos, indudablemente siempre pensamos qué podemos hacer para prevenir inclusive el asma en los chicos. Ajá. ¿Y por qué lo encaró de esta manera? Dentro de las enfermedades respiratorias más comunes, podemos decir que la bronquiolitis, sí, provocada por el virus sincicial respiratorio, el virus sincicial respiratorio es un virus tipo A y tipo B, que afecta principalmente a los menores de 5 años y a los mayores de 60 años. Pero sobre todo en el grupo de los menores de 2 años es donde tiene más alto impacto. Y ni te digo en los bebés, en los lactantes, claro, en los menores de 6 meses y en los bebés prematuros. Esto es lo que colapsa las guardias. Esto es lo que colapsa la guardia en invierno. Pero lo más, a ver, vamos a decir algo. Lo que más colapsa es el pulmón. Sí. Y el paciente con el colapso pulmonar por la insuficiencia respiratoria que provoca este virus, con alta producción de moco, se tapa la vía respiratoria, los bronquiolos, los más chiquititos, hace que el niño entre en dificultad respiratoria, inclusive puede hacer apneas, o sea, puede dejar de respirar y hacer hasta un paro respiratorio, sobre todo en pacientes prematuros. Por lo tanto, ¿cómo? Es desesperante para los padres. Es desesperante, desesperante. A ver, esto te digo como papá. Mi hija Amparo, sí, hace unos años tuvo bronquiolitis y estuvo en terapia intensiva. Yo en ese momento hacía guardia, así que la asistí en un momento y después tuve que dejar de asistirla como médico porque estaba mi rol de papá. Obvio. Pero algo que decía Pablo interesante es decir, bueno, si nosotros tenemos una bronquiolitis en un bebé, el virus sincicial respiratorio no solamente provoca una situación aguda, una neumonía por el virus, sino que también a futuro puede dejar secuelas. Y vos sabés que los chicos que tienen bronquiolitis pueden tener después asma o tener bronquitis obstructivas o un asma sibilante, es decir, deja una secuela a futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención de enfermedades respiratorias, hay tres aspectos que me gustaría nombrar. Primero, tratar de que los niños, tratar en la medida que se pueda, cumplan con la lactancia humana, la lactancia materna, porque es un factor de protección para bronquiolitis. Perfecto. El segundo punto es que el cuidado de la salud, como hablaba Pablo recién, airear los ambientes, ventilar, aunque estemos en invierno, también es importante, inclusive el lavado de manos para evitar la transmisión del virus. Y hay un tercer punto, y esto lo digo muy contento, porque fue un hito este año, que tenemos una vacuna para prevenir al virus y al respiratorio que se la damos a la embarazada, entre las 32 y las 36.6 semanas, para que cuando nazca este niño, los primeros 6 meses, justamente por pasaje transplacentario de anticuerpos, se proteja para la bronquiolitis. O sea, vacunás a la madre protegiendo al bebé. O sea, es una vacuna indirecta, digamos. Es una vacunación indirecta, es algo fenomenal de este binomio madre-hijo. Tomo algo importante para las mamás que están escuchando. Una mamá que está embarazada y está entre las 32 y las 36 semanas, seguramente el obstetra ya le indicó esta vacuna. En Argentina ya está dentro del calendario nacional y hay que dársela porque es la forma... O sea, es una vacuna gratuita. Es una vacuna gratuita, también está en centros privados, pero está dentro del calendario. Y el otro punto, tomando a la embarazada, cuando la embarazada también se protege para COVID, por ejemplo, que sí, es
justamente una vacuna que también debe recibir la embarazada para protegerse ella, pero también para proteger a sus bebés. Hay estudios que demostraron que hay anticuerpos para COVID, que cuando recibe, también por pasaje transplacentario, protege a los bebés. Y después, por supuesto, la vacuna triple bacteriana celular, que protege para la tos convulsa, una bacteria que provoca también situaciones respiratorias muy complejas en los chicos que terminan terapia intensiva, donde la recibe la madre a partir de las 20 semanas, junto con la vacuna de la gripe, que además la puede recibir en cualquier momento del embarazo. ¿Puede pasar alguna de esas vacunas a través de la leche materna? Excelente pregunta. Vos sabés que hay una ruta que se llama ruta enteromamaria. No pasa la vacuna. Lo que sí pueden pasar son algunos anticuerpos. Pero esto no significa que una madre que se vacuna, pensando que la leche humana le da traspaso de anticuerpos a los bebés, no tenemos que vacunar a los chicos en los primeros 6 meses de vida con otras vacunas. Si bien hay un pasaje por leche materna de algunos anticuerpos, lo mejor es pensar que esta vacuna del virus y el respiratorio, por ejemplo, la tiene que recibir antes por pasaje transplacentario. Ahora, la leche humana, ¿puede tener algunos anticuerpos de algunas vacunas? Sí, pero no dan protección, total. Claro. Total. Ahora, esta bronquiolitis imagino que existe de toda la vida, ¿no? Pero no había tanta divulgación hace muchos años de esto, digamos. Que esto empezó a ser, digamos, un tema, digo, en los medios también de comunicación, de la bronquiolitis, y empezar a mostrar las guardias llenas de gente, empezar a explicar los síntomas que vos dijiste de los chicos, cómo darse cuenta que el bebé está cursando un episodio de bronquiolitis que puede llevar a la muerte al chico, no es una mortalidad elevada, me imagino, pero el tratamiento de sostén tiene que estar hecho adecuadamente y llevar a los chicos a la guardia en el momento oportuno. A ver, si uno piensa en mortalidad en los últimos años o anualmente después de COVID, porque nosotros cuando tuvimos COVID tuvimos un silencio inmunológico, sí, claro. No teníamos bronquiolitis, pero teníamos COVID. Claro. Después empezamos con esto que se llama deuda inmunológica. Los chicos empezaron a reencontrarse y empezaron a aparecer los juegos respiratorios, y sobre todo en esta época. Hay más de 100.000 niños menores de 5 años que se mueren en el mundo por bronquiolitis. ¿100.000? 100.000. Esto, a ver, el impacto, vieron que a veces las enfermedades respiratorias son infravaloradas. Nos pasa con la gripe. Decimos, bueno, tiene un cuadro gripal. Millones de personas por año se enferman de gripe. Entonces, el impacto de la enfermedad no solamente es carga de enfermedad, sino es impacto, lo que produce en la persona, en el paciente y, por supuesto, claro, en su medio familiar. El grupo familiar, ¿no? Pero dijiste algo importante con respecto a bronquiolitis. Yo tengo ya más de 30 años de pediatría. La bronquiolitis, te diría que fue la pandemia que tenemos todos los años en los menores de un año y que tensan a los sistemas de salud. Y, por supuesto, como ya decía al principio, lo primero que tensa es a la familia y al niño que no puede respirar. Y que además se puede coinfectar con otras bacterias, por ejemplo, la bacteria del neumococo. Entonces, el punto está para las madres y los padres, inclusive los abuelos. Si hay un bebé con bronquiolitis, primero vamos a notar que empieza a tener como sed de aire, con una expiración prolongada, le cuesta respirar, y en el lactante hay dos signos que son importantes para consultar en una emergencia. Si no come y si no duerme, y después aparece lo que se llama el tiraje intercostal, se hunden las costillas, con quejido expiratorio, es para consultar rápidamente la emergencia. No tenemos un tratamiento con antibiótico ni con un antiviral para la bronquiolitis. El tratamiento es de sostén. Se interna al paciente si tiene dificultad respiratoria, si la saturación de oxígeno es muy baja, lo hidratamos, una sondita para alimentarlos, oxígeno y en algunos casos respirador. Sobre todo en chicos que tienen algunas situaciones complejas como los prematuros o los que tienen síndrome genético. Bien, ya que hablaste de la vacuna, quizás te pongo un aprieto, ¿no? Pero la eficacia de esta vacuna es alta para los bebés menores de 6 meses. No me pones un aprieto, me pones en una fantástica pregunta. Porque justamente la eficacia de esta vacuna tiene una eficacia por encima del 85 al 90% para lo que se llama la bronquiolitis grave o el paciente con bronquiolitis hospitalizado. Claro. Es decir, vamos a ser claros, una mamá se da la vacuna, nace su bebé en época de bronquiolitis. ¿Puede hacer bronquiolitis el bebé? Sí, quizás la haga, porque además tenemos que diferenciar el síndrome bronquiolítico, que son los síntomas de una bronquiolitis, que también lo puede provocar otros virus. El virus de influenza, el parainfluenza, el rinovirus también puede provocar el síndrome bronquiolítico. Pero la bronquiolitis per se, por el virus y el respiratorio, indudablemente este virus sí tiene un impacto, y por supuesto que la vacuna va a evitar la enfermedad grave, o sea, la hospitalización. A propósito de lo que dijiste, nosotros acá en la Argentina este año seguimos inmunizando, inclusive con un anticuerpo que se llama palimizumab, en los chicos prematuros, los que tienen cardiopatía inestable, inclusive los que tienen algún síndrome genético con cardiopatía. Y en otros países ya también se empezó a utilizar algún otro anticuerpo más nuevo, más novedoso, que con una sola dosis protegemos también a los lactantes. Argentina, la estrategia de hoy
y que es importante, es vacunar a la embarazada. Pero seguramente a futuro vamos a compartir estrategia con anticuerpos monoclonales, inclusive con la vacuna para la embarazada. Claro, según tengo entendido, esa vacuna, el Palmisubab, se aplicaba todos los meses, durante 5 meses, una por mes, ¿no? Sí. Son 5 pinchazos que tiene que recibir el chico. Exactamente. Que no, durante esos meses no recibe nada porque sus anticuerpos pasan sin ningún tipo de invasión al bebé. O sea, me parece algo espectacular. Ahora, bueno, estamos viendo también muchos cuadros respiratorios, estamos viendo COVID en chicos, estamos viendo gripe en chicos, estamos viendo, dijiste recién, sincicial respiratorio, estamos viendo un montón de rinovirus que están circulando. ¿Cómo diferenciar estas enfermedades? ¿Cómo calmar la ansiedad de los papás de decir, mi hijo, ¿qué tiene? ¿Tiene COVID? ¿Tiene dengue? ¿Tiene sincicial respiratorio? Nos volvemos locos los padres. A ver, vos sabés que, a ver si esto parece gráfico, yo cada vez que hablamos de las virosis respiratorias, es como que estamos en la Panamericana, ¿no? Y hay diferentes tipos de autos que yo voy en el medio con el mío y vemos que hay autos de todo tipo. Así son las virosis. El problema es que podemos chocar contra una virosis y si no cumplimos con las reglas de tránsito, también podemos chocar y nos podemos matar. Entonces, esto que parece medio extremo, lo digo para tomar conciencia. En primer lugar, si tu hijo o tu hija está con cuadro respiratorio, sonríe, está con febrícula, come, duerme y está con una sonrisa, seguramente puedes hablar con tu pediatra cabecera y esperar 24 o 48 horas o manejar esa consulta hasta virtualmente. Ahora, vuelvo a insistir, un chico menor de 5 años, y ni que hablar un chico menor de 1 año, si tiene dificultad para respirar, fiebre persistente, quejido expiratorio, y esto lo hacen los chicos, eso puede ser una neumonía. Las neumonías, que es la infección del pulmón, pueden ser virales, virus de la influenza, virus respiratorio, pero también podemos tener neumonías bacterianas. Y acá hay un punto importante para tener en cuenta. Las enfermedades virales, ¿se tratan con antibióticos? Y la respuesta es no. No, categóricamente. Categóricamente no. No. Lo que sucede muchas veces, que a veces, hoy lo comentábamos con Pablo fuera de cámara cuando nos encontramos, decíamos, uno va al médico, a veces te dice, ¿qué te dio? ¿No te dio nada? ¿Qué te dio? ¿Vapor, nebulización, paracetamol? ¿No te dio nada? El 80% de los cuadros son virales. Lo que sucede es que si yo como médico ausculto al paciente, le entra mal el aire en un pulmón, sospecho entonces de una neumonía, le hago una radiografía y encuentro que hay una condensación. Condensación es moco, pus pegado en el pulmón. Eso puede ser una neumonía bacteriana y ahí sí voy a usar un antibiótico. A ver, un ejemplo clásico pediátrico es el chico mayor a 2 años que le duele la garganta. 80% son cuadros virales. Pero si tiene una placa de pus, le hago un hisopado y me aparece positivo para estreptococo, que es la misma bacteria que usamos, que provoca la escarlatina, en ese caso voy a dar antibiótico 10 días. Si no, el cuadro es viral. Y esto es interesante, porque cuando Pablo hablaba hoy de asma, de la teoría de la higiene y de lo que predispone a un paciente en toda su vida, también los pediatras somos como los programadores de la salud del adulto. Si nosotros rápidamente utilizamos un antibiótico porque sí, para calmar la ansiedad de los padres o de la familia, a futuro creamos una hipoteca inflamatoria donde este niño, con el tiempo, va a tener un desequilibrio o lo que se llama disbiosis intestinal, su estado inmunológico va a estar alterado y posiblemente aparezcan enfermedades como asma, diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular a futuro. Entonces, fíjate el cuidado que uno tiene que tener en el tratamiento de las enfermedades. Mira, siempre cuento esta noticia que surgió hace poco. Yo no conocía esto, le comento a los dos. En Suiza hay un banco mundial de materia fecal. Ustedes dirán, qué locura esto, ¿no? Justamente están tomando muestras de varios lugares donde la gente tiene mayor cantidad de bacterias intestinales porque se hizo un estudio entre indios amazónicos y pobladores de ciudades muy grandes. Y se encontró que los indios amazónicos tienen el doble de bacterias intestinales que las personas en grandes urbes. ¿Qué pasa por esto? ¿Por qué pasa esto? 3 cosas principalmente. Por la falta de ingesta de fibras. En segundo lugar, por el uso irracional de los antibióticos. Y en tercer lugar, por la abundante cantidad de cesáreas, como yo digo, cesáreas innecesarias. Son las 3 causas por las cuales vamos perdiendo bacterias y a veces la gente dice, no sé qué me pasa, todo me cae mal, me siento mal. Bueno, tiene que ver con todo esto que vos decís. Y la gente a veces piensa que los antibióticos son caramelos analgésicos, sirven para todo. Te duele la cabeza, te dicen, no, tomá un antibiótico, estás cansado, no, toma antibiótico. Y a las 48 horas te dice, viste, capullo, a leer antibiótico y mirá qué bien que anda mi hijo. Si hubiese estado bien igual. Exactamente. Pero no lo hubiese provocado y lo dejan encima. Los 2 días dejan el antibiótico. Si me permitís, si me permitís. Tocaste un, sí, y nos permitimos los tres, porque la sí, verdad que supuesto. Con Pablo compartimos una pasión que nombraste, que es justamente el cuidado de lo que es la microbiota.
intestinal, el microbioma, que tiene que ver mucho también todo esto en lo que vos bien contaste. A ver, lo digo desde el punto de vista pediátrico. Nosotros los pediatras siempre insistimos en la consulta prenatal que ojalá que este bebé que está intraútero y que la madre haya recibido todas las vacunas, nazca por parto vía vaginal. ¿Pero claro. por qué? Porque justamente hay grupos de bacterias, como son las bifidobacterias y los lactobacillus, que estimulan el sistema inmunológico. Que inclusive Pablo puede explicar un poquito más lo que es el sistema TH1 y TH2, que son como dos estaciones celulares que fabrican anticuerpos o pueden provocar también alergia o falta de tolerancia. Si este niño además nace por cesárea, y esto es un llamado a la solidaridad de los obstetras, en la Argentina 70% cesáreas, donde tendría que ser... ¿En el sistema privado o en el sistema público? En el sistema privado y en el sistema público por encima del 35%, cuando tendría que ser menos del 20%. O 10%, 10% sería es poco. Fantástico. Sí, dice, es poco. Entonces el punto está que si los niños nacen por parto y nacen, y además toman el pecho y no nacen por cesárea, posiblemente van a tener una microbiota más cuidada. Y esto de las enfermedades respiratorias, si bien los virus existen igual, van a estar más predispuestos a la defensa. No sé qué opinás vos, Pablo. No, totalmente de acuerdo. Y siempre con Fer nos une esta pasión porque tenemos por la microbiota, que ha sido ese organismo que desde hace 20 años ha empezado a cobrar importancia, que son, hasta ahora sabemos gran parte que son bacterias, pero también son virus, son parásitos, son arqueas. Y ese cuidado de esa microbiota que va a ser la parte más importante de la inmunorregulación. Vos decís inmunorregulación, no me suena, pero es la que va a regular el sistema inmune. Y en ese tracto gastrointestinal, y en la piel, y en el pulmón, y en la boca, y en todos esos órganos que tienen contacto con el exterior, tenemos microbiota. Y mucho depende, lo que vos dijiste, me gustó, que los pediatras son los encargados de moldear el futuro de los niños cuidando esto, es cuidarla esa microbiota. Bien. Y una de las formas mejores es evitar el consumo de antibióticos. Bien. Yendo, saliendo un poquito de esto y yendo al tema COVID-gripe, que es una época donde hay mucho COVID y gripe, y los padres a veces se preguntan, ¿tendrá gripe, tendrá COVID? Son bastante similares los síntomas, muy similares, y a veces es difícil para nosotros poder discernir como padres si es una cosa u otra. ¿Esta inquietud hay que calmarla o no? O cuando van a visitarte a vos le decís, mire, puede ser una cosa u otra, no hay que hacer un test. A ver, el punto es así, no hay que hacer un test buscando el virus, si el niño se encuentra en buenas condiciones, si el paciente está con dificultad respiratoria severa y se interna, nosotros hacemos un panel de virus para determinar justamente a ver qué virus puede ser, y puede ser el COVID, que tenemos todavía COVID, puede ser virus de influenza con sus diferentes variables, puede ser rinovirus para influenza, etc. Pero hay un punto importante que me gustaría destacar hoy. Nosotros tenemos que seguir vacunando para COVID. Y la vacuna para COVID en Argentina y en el mundo está aprobada a partir de los 6 meses de vida. Es decir, que un bebé a los 6 meses de vida, además de recibir las vacunas séctuple o quíntuple, como vamos en el consultorio, y a partir de los 6 meses vale la pena decir que empezamos a vacunar para influenza, para gripe, también debemos dar la vacuna de COVID en los chicos. Hay muchos trabajos. En el Congreso Americano de Pediatría, ya el año pasado, se mostró la alta gravedad, inclusive mortalidad, que tenían chicos menores de 4 años por COVID. Y nosotros, en nuestra experiencia personal, tuvimos pacientes COVID complicados y graves. Lo que significa que el COVID todavía existe. Y quiero aprovechar, ayer daba clases en la facultad a los alumnos de pediatría. Y entonces les pregunté si estaban vacunados para COVID este año. La gran mayoría no estaba vacunado. A veces tenemos una mala percepción de las enfermedades. El COVID sigue existiendo, la variante es XBB o todas las variantes que se están modificando. Tienen y tenemos vacunas para prevenir esto. Para hacerlo simple, un paciente a partir de los 6 meses va a recibir dosis de vacuna de COVID, van a ser 2 dosis con un refuerzo, y todas las personas menores de 50 años que no tengan comorbilidades deben recibir una dosis anual todos los años, y los mayores de 50 y el personal de salud, 2 dosis. Hoy inclusive tenemos nuevas vacunas que también se utilizan como booster o refuerzo para los que recibieron esquema primarios para COVID. Entonces, para COVID hay que seguir vacunándose. ¿Cómo lo puedo diferenciar clínicamente? Y a veces es muy difícil, porque la presentación clínica es muy similar. E inclusive, el COVID en los chicos, como sucede inclusive con dengue o como sucede con el virus de la influenza, puede provocar cuadros de gastroenteritis sin tener un cuadro respiratorio puntual. Son chicos que tienen diarrea, vómitos, gastroenteritis, se deshidratan y no tienen tanto impacto respiratorio. Esto nos hace pensar entonces que los receptores de algunas variables de algunos virus también están alojadas en el intestino. Entonces, por eso digo, uno ve al paciente en el contexto general. Determinamos si tiene insuficiencia respiratoria, si está deshidratado, si come, si duerme. Lo auscultamos, hacemos la placa, hacemos diagnóstico, vemos si es viral o bacteriano, si es bacteriano, antibiótico, pero no perdamos el concepto de algo que lo quiero compartir con ustedes a ver si les gusta.
que es el concepto de prevención humanizada. Cuando nosotros hablamos, vos sabés que yo trabajo con chicos con discapacidad y hablamos de diagnóstico humanizado. Y yo creo que la humanización está en vernos a los ojos, de trabajar en forma interdisciplinaria, de hablar a la comunidad y que entiendan que lo más privilegiado que vos, mamá embarazada, tenés tu hijo y que tenés que protegerlo. Que si tenés en tu casa una persona mayor o un abuelo que tiene POC, tiene que estar también vacunado para el virus y el respiratorio, para influenza, para neumococo. Y que eso crea lo que se llama la inmunidad colectiva. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una prevención de la salud de una persona, que puede ser tu hijo, tu tío, tu abuelo, tu padre. Entonces, me parece que el concepto este de prevención humanizada hace que un paciente asmático pueda ser tratado sin tener el miedo de decirle, tenés asma. ¿Por qué tenemos, y lo contó muy bien Pablo, tenés un tratamiento efectivo para evitar la mortalidad por asma? Sí, claro. Siempre a mí me quedó en la época, cuando yo era chico y miraba las novelas, que claro, la protagonista se moría porque no alcanzaba el aerosol para hacerse el PAF. Y eso creó un mito. Los pacientes que tienen asma, que pueden tener más posibilidad de tener gripe, que deben ser vacunados, si son bien tratados, seguramente van a tener el privilegio de jugar al fútbol, al rugby o hacer natación. Bien, cortita la respuesta. Si fueses ministro de Salud, ¿colocarías la vacuna contra la gripe entre los 6 meses y los 5 años? La respuesta categórica es sí. Uno entiende que el punto está en la salud pública, uno a veces distribuye recursos. Pero hay muchos países, y aparte por una cuestión lógica. OMS lo recomienda así. En Argentina convengamos que la vacunación para influenza es obligatoria entre los 6 meses y los 2 años. Pero también es real que los chicos en edad escolar son grandes contagiadores, son los que transmiten los virus. Entonces, uno podría vacunar a este grupo de chicos dando el mensaje que cualquiera se puede dar la vacuna de la gripe en forma personalizada. Bueno, te quedas ahora porque después de esta pequeña tanda vamos a venir con las trivias y ahí me voy a divertir un poco yo. Enseguida venimos, no se vayan. Gracias. Y ahora sí, vamos a empezar con las trivias de esta tarde y vamos con la primera. ¿Están preparados, no? Mire que los premios son millonarios. Esto lo deben conocer ustedes porque no son tan jóvenes. Aristóteles Zabalas, conocido como Telis Zabala, fue un actor y cantante estadounidense cuya carrera abarcó 4 décadas. Célebre por su cabeza calva, voz profunda y resonante, se hizo popular por interpretar al teniente Theo Koyak en la serie de drama criminal Koyak, que se emitió entre 1973 y 1978. ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento y a qué edad sucedió el deceso? Murió por cáncer de próstata a los 72 años, a raíz de un ACV y a los 74 años, por una sepsis post cirugía de rodilla a los 76 años, por esclerosis lateral amiotrófica a los 78 años, falleció por a causa de una pancreatitis a los 80 años o murió por una neumonía a los 82 años. Telis Zabala, inolvidable serie Koyak, cáncer de próstata, ACV, sepsis, ELA, pancreatitis, neumonía, 72, 74, 76, 78, 80, 82 años. Empezamos por el doctor. Vamos por la neumonía. Pablo, por neumonía, dice. Yo voy por la pancreatitis. Pancreatitis. Bueno, el premio queda en casa. Vamos con la respuesta correcta. Ahí lo tenemos a Telis Zabala Koyak, famoso porque comía chupetines. Antes de ser la estrella de Koyak, Telis Zabala trabajó en episodios en televisión de series legendarias como Los Intocables en 1960 y en la serie El Fugitivo. Su carrera se consagró como el detective Theo Koyak de la serie Koyak, que duró aproximadamente unos 5 años. A lo largo de su vida, Telis Zabala fue un escritor creativo, carismático, director y productor. Conquistó varios premios Emmy, el Peabody y los Globos de Oro. Zabalas quedó encasillado y asociado al personaje que le dio la fama y aunque hizo intentos de desencasillarse, no pudo lograrlo. En 1984 fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata. Él simplemente ignoró la enfermedad y rehusó la asistencia médica hasta 1993, cuando el cáncer ya estaba diseminado. Zabalas murió la mañana del 22 de enero de 1994 en California, justo un día después de cumplir 72 años. La causa fue las complicaciones de su cáncer de próstata. ¿Conocían al personaje? Sí, por supuesto. Telis Zabala, famoso. ¿Sabes cuál fue la complicación? La neumonía. La neumonía, claro. Bueno, pero usted quiere ganar siempre, doctor. Vamos con la siguiente trivia. Vincent Van Gogh
se disparó supuestamente una bala en el pecho y murió dos días después, en julio de 1890. ¿Qué edad tenía Vincent y cuáles fueron sus últimas palabras? Tenía 33 años y dijo, he fracasado y mi arte muere conmigo. Tenía 35 años y dijo, los colores se mezclan en mi mente y ciegan mis ojos. Murió a los 37 años y dijo sus últimas palabras, la tristeza durará para siempre. Tenía 39 años y dijo, el infinito está ahí, solo resta encontrarlo. Murió a los 41 años y dijo, mi tormento, mi vida, mi fin. Falleció a los 43 años y dijo, es difícil irse, pero más difícil es quedarse. O murió a los 45 años diciendo, el fracaso y el éxito al fin son solo la cara de una misma moneda. Vincent Van Gogh, ¿qué edad tenía cuando se disparó en el pecho? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Murió a los 33, 35, 37, 39, 41, 43 o 45 años? Doctor Burgos. Para mí creo que es la de 33 años, fracasado y mi arte muere conmigo. Fracasado y mi arte muere conmigo a los 33 años, el doctor Pablo. 37 años, la tristeza durará para siempre. La tristeza. Vamos con la respuesta correcta, señor director. Ahí tenemos a Vincent Van Gogh. El 29 de julio de 1890 moría Vincent Van Gogh, uno de los pintores más famosos y reconocidos a nivel mundial, de carácter difícil e inestable. Fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1.600 dibujos. Durante años, la mayoría de los expertos de Van Gogh han aceptado la explicación de que se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió dos días después al norte de París en julio de 1890. El arma fue encontrada 75 años después por un granjero en un campo cerca de donde murió el pintor francés. Van Gogh vivió 30 horas antes de morir por la herida. Sus últimas palabras, según su hermano Theo, fueron «La tristeza durará para siempre». Bien. Muy bien. Bien. Sí, sigamos entonces con la última trivia de esta tarde. ¿Le gusta esto a nuestro querido camarógrafo, que le encanta los temas de arte? El oxímetro de pulso es un dispositivo de uso médico que ha contribuido a salvar millones de vidas y fue fundamental su importancia en la reciente pandemia contra el COVID-19. ¿Quién fue su desarrollador o desarrolladora? ¿En qué año y de qué país? Fue Heikki Katri en 1949 en Finlandia. Fue Dmitri Legobonov en 1953 de origen ruso. Fue Natalia Tsipovich en 1960 de Polonia. Fue Gretina Müller en 1968 suiza ella. Fue Takuo Aoyagi en 1974 y japonés, o fue Carsten Schmiedeke en 1979 y alemán. ¿Quién desarrolló el oxímetro de pulso? ¿En qué año y en qué país? Katri, Legobonov, Tsipovich, Müller, Aoyagi, Schmiedeke. Suiza, Japón, Alemania, Finlandia, Rusia o Polonia. Comenzamos con el doctor Pablo Moreno. Takuo Aoyagi, 74. Takuo Aoyagi, muy seguro, muy firme lo veo. Yo, para no quedarme triste después como Van Gogh, voy con el doctor también. No, no vale copiar, acá son dos solos. Bueno, son dos solos, es muy era, obvio. Era el que yo creía. Esto es muy obvio. Era el que yo creía. Vamos a la respuesta correcta, a veces se han macheteado estos muchachos. La pulsioximetría fue desarrollada en 1974 por el bioingeniero Takuo Aoyagi, usando la relación de absorción de la luz roja, infrarroja, de componentes pulsantes en el sitio de medición. Un cirujano, Susumu Nakajima, probó por primera vez el dispositivo en pacientes, lo cual fue reportado en el año 1975. Biox introdujo el primer pulsioxímetro en 1981 y se enfocó inicialmente en cuidados respiratorios, pero cuando descubrió que sus dispositivos estaban siendo usados en quirófanos para monitorear los niveles de oxígeno, expandió sus recursos de mercado para enfocarse en quirófanos a finales de 1982. Antes de la introducción de este dispositivo, la oxigenación de un paciente solo podía ser medida por medio de gases en la sangre arterial, un único punto de medición, el cual toma algunos minutos de proceso en un laboratorio. En ausencia de oxigenación, los daños cerebrales comienzan en 4 minutos con muerte cerebral
posterior dentro de los otros 10 a 15 minutos subsiguientes. Solo en Estados Unidos fueron gastados 2 billones anuales en esta medición. Con la introducción de la pulsioxímetra fue posible la medición no invasiva y continua de la oxigenación del paciente, revolucionando la práctica de la anestesia y mejorando en gran medida la seguridad de todos nuestros pacientes. Bueno, se terminó el programa. Los saludo, doctor Fernando Burgos. Gracias. Un placer, muchísimas gracias por todo. Gracias, Pablo Moreno. Un placer tenerlos acá. Y nos vemos, como siempre, todos los fines de semana, aquí los sábados, en Doctor C. Los esperamos. Chao, gracias.